Ciudad, lamentablemente, otra madre que buscaba a su hijo desaparecido ha sido asesinada. Esto ocurrió en el estado de Sinaloa. La víctima es Rosario Rodríguez y con ella ya son tres madres buscadoras asesinadas desde 2001. Mi hijo está desaparecido, se llama... Rosario Rodríguez fue secuestrada cerca de su casa y asesinada el martes, justo en el Día Internacional de los Desaparecidos. La encontraron cerca de su casa. El motivo del asesinato sigue sin estar claro, pero todo apunta a que fueron los criminales que secuestraron a su hijo. En un video publicado por el colectivo Hasta Encontrarles, se escucha a Rodríguez Barraza asegurando que ella solo quiere encontrar a su hijo. Pues yo espero una respuesta, yo busco a mi hijo, yo no busco culpables y pues... Su hijo, Fernando Ramírez Rodríguez, desapareció en la localidad de Cruz de Elota, Sinaloa, en octubre de 2019. Rosario denunció que hombres armados se lo llevaron y ella inició su propia investigación. El gobernador del estado de Sinaloa lamentó los hechos en su cuenta de Twitter, pero no ha hecho más por dar con los asesinos de Rosario. Felicidad, lamentablemente no es la primera vez que ocurre un crimen de este tipo. Quizá el caso más emblemático fue el de Marisela Escobedo. El colectivo al que pertenecía Rosario exige justicia y demanda que no es posible que ocurran este tipo de crímenes cuando las madres buscan a sus hijos. Es la información. Regreso contigo. Una doble tragedia. Gracias, Isa.